unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Ver para creer. Esta frase cliché es muy utilizada y a veces la percibo con tono de sarcasmo y la defino como una frase que se utiliza para poner en duda la buena fe o la voluntad del otro. La clasifico en dos aspectos. 1. Sarcasmo. 2. Profetización de negación adelantada, que parece paradójico decirlo, pero genera cierta satisfacción en el que lo dice, sobre todo cuando no se ven los resultados y vienen entonces otras frases cliché. Yo lo sabía, yo lo dije. Yo los califico como los profetas del desastre. Felizmente, como dice en la metafísica, en la verdad del ser, no estamos obligados a soportar eternamente el castigo que encierra un concepto mal formado. Somos libres y si queremos podemos cambiarlo por otro, que produzca satisfacciones, premios y bendiciones. De la misma forma que se produjo la imagen antigua, se produce la nueva. Solo hay que borrar primero la antigua, hay que desocupar el lugar en que estaba para habitarlo con la imagen nueva, tal como se borra una letra errada o superflua en una palabra escrita para sustituirla por otra o para eliminarla. En el curso de milagros se dice la corrección del pensamiento erróneo. Eso es lo que nos limita. Cuando corregimos el pensamiento erróneo, surge el milagro. Ese es el verdadero milagro. Y allí viene la sanación. Corregimos la mente, el pensamiento, y se manifiesta el milagro. Podemos sustituir ver para creer por creer para ver. Y así nos estamos ayudando a nosotros mismos y ayudamos a la humanidad, ya que todos somos uno. En este proceso de crecimiento, de despertar de conciencia, puedo reprogramar del verbo amar y cambiar la forma de expresarme. Y así utilizo el verbo correctamente a mi favor, de forma consciente, pasito a pasito. Hago mis cambios suavemente, sin juzgarme, sin culparme, con la satisfacción de que cada día puedo elegir escribir páginas nuevas en mi vida, sin ir al pasado. El pasado ya pasó. Ya no puedo cambiarlo. Tomo el aprendizaje. El futuro me genera ansiedad, entonces tampoco me voy al futuro. Sencillamente vivo en el momento presente, que es lo único que existe, que es el aquí y el ahora. Si yo creo, lo creo, del verbo crear. Somos co-creadores de nuestro destino. Así que me hago consciente que soy 100% responsable de lo que soy, de lo que elijo ver, de lo que elijo sentir, de lo que elijo pensar y hacer. Utilizo siempre mis cuatro maravillosas palabras mágicas, palabras sanadoras, llaves. Las puedo decir las cuatro o con la que más resuene mi ser. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Tengo tanta fe como arena ahí en el mar. Les comparto que hace unos 20 años atrás una gran amiga me regaló un versículo de la Biblia y en este momento es propicio para decirlo, porque tiene que ver con eso de
creer para ver. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Cuánta sabiduría encierra ese versículo?